tener un poco de hambre, tener un poco de calor, tener un poco de frío es bueno para la salud global, para la capacidad de adaptación al entorno, a estas actitudes, a esta climatología, por ejemplo, y también para la salud inmunitaria. Voy a intentar explicártelo lo más sencilla y resumidamente, sintéticamente. Si tú ya quieres algo de algunas palabras, la autofagia, lo que sea, que si no conoces, bueno, pues tú ya puedes investigar, ¿vale? Bien, nos hemos acostumbrado con la... Parece que estamos aquí como en Londres, estamos en el sur de España. Antes era, es como casi chiribilla, antes caía más así como gotita. Está guay. También la humedad. Mirad, no es lo mismo, primero, sentir frío, sentir algo de frío, que pasar frío y estar mal. Ya cuando ya no te estás sentando bien. Yo ahora mismo, bueno, siento un poco el frío, pero no estoy en mangas cortas, pero no tampoco es que, tampoco es que tenga frío. Y bien, tanto el frío como el calor como el hambre actúa un proceso, activan un proceso muy interesante que es la autofagia. Yo estoy ahora en autofagia de hace ya unas horas, a partir de 16 horas sin comer. No, van a ser las 12 y media y desde las 3 y media de la tarde. Surgió así, bueno, veía que no tenía mucha hambre, tal, fue pasando el tiempo, al final no comí. Pero no, no te digo que tú hagas esto porque puedes tener un muro metabólico, que es decir, que no tienes esta vía metabólica de los cuerpos cetónicos, tal y todo esto, la de la vía que se llama, por si acaso quieres investigar, la vía AMTOR, a lo mejor la tiene un poco desactivadilla y hay que ir poquito a poco dándole ahí al tema. Ah, mira, aquí fíjate qué curioso, aquí donde no sé por qué, si habría algo aquí y no sé si son las hormigas, las lombrices, porque he visto de los hormigueros también algo parecido, pero esto pueden ser lombrices y esto va a ayudarse a oxigenar y aquí está creciendo la cola de caballo, la colita de caballo, una caricita, la cola de caballo con sus capacidades mineralizantes, el silicio, antiinflamatorio, bueno, es interesante. Bien. ¿Qué más te digo? El término este de la autofagia tiene dos premios Nobel y ya he visto, fíjate qué curioso, estaba leyendo un artículo del japonés que ha ganado, creo que fue en el 2016, y hablando de la relación de este tan conocido microorganismo, cómo inhibe, parece ser que inhibe la autofagia, qué interesante. Bien, la autofagia, dicho muy brevemente, lo que haces literalmente te comes a ti mismo. ¿Y qué comes? Por ejemplo, proteínas que están inservibles, proteínas que te están haciendo daño y se recicla y formas tu proteína, ¿vale? Vamos a intentar relacionar todo esto muy brevemente. ¿Qué tiene que ver? Bueno, pues ya te he dicho, el frío, el hambre, el calor activa la autofagia. Todo esto que estresa un poquito, sí, es un tipo de estrés a nivel celular y va a activar la autofagia. Yo me he bañado, bueno, me he metido las horitas hoy hasta las caderas y no he comido y a lo mejor lo que toma algunas plantas silvestres que creo que en todo caso me puede activar la autofagia y un poco del olivo silvestre, dos o tres acebuchinas. Bien, como verás, no hablo de una forma que esté cansado ni nada, incluso muchas veces, bueno, me da energía. Ah, también he hecho un poco de deporte, es otra cosa. El deporte, claro, el deporte también activa la autofagia. El deporte ahí intenso y encima si lo hace en ayuna, más se va a activar la autofagia. Hay otras plantas que activan la autofagia, como por ejemplo tomar un poco de té verde. Bien, a ver, ¿por qué esto tiene que ver con la salud inmunitaria? Porque tiene que ver con la salud global. Si tiene que ver con la salud global, es muy probable que tenga que ver con la salud del sistema inmunitario, porque el sistema inmunitario es muy global, ¿de acuerdo? Se trata, los vídeos que estoy intentando, que estoy haciendo ahora, lo que estoy intentando, lo que estoy haciendo es para dar salud al terreno. Que está bien, las medidas de responsabilidad, de distanciamiento, todo esto, vale, pero vamos a darle caña al terreno. Yo creo que al fin y al cabo lo que nos vamos a dar cuenta es de eso, de hay que mejorar mucho el terreno. La autofagia mejora enormemente el terreno y no solo viene bien
para adelgazar, para estimular la GH, la hormona del crecimiento, las células madre a partir de las 21 horas, 22 horas, yo ya más o menos estoy activando las células madre, ¿vale? A partir de 16 horas, la autofagia. Bien, una cosa muy, muy, muy importante es que actúan sobre la salud mitocondrial. Parece ser que actúa sobre la biogénesis mitocondrial, que digamos la nueva formación, pero parece ser que no es que se formen nuevas mitocondrias, sino que van a mejorar, digamos, ahí la entrada, van a entrar nuevas proteínas, va a ayudar a la función, a mejorar la nueva función de las mitocondrias. Parece ser que también actúa sobre la mitofagia, o sea, la destrucción de las mitocondrias. Quien no sepa esto, ¿qué son las mitocondrias? Pues son esos orgánulos, los orgánulos que están en las células, que tienen, que, o sea, que hacen que formemos el 95% de la energía. Y esto es muy importante, esa energía encapsulada en el ATP, en el adenosín trifosfato, para que podamos hacer todos los procesos fisiológicos. Bien, 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 bien. Bien, ¿y esto qué tiene que ver con el sistema inmunitario? Bien, es que estoy resumiendo mucho, mucho, mucho. Espero que cojas la esencia. Vale. Cuando no tienes ningún tipo de enfermedad infecciosa, digamos, el cerebro es el que va a necesitar, el que va a reclamar bastante energía, en donde hay muchas mitocondrias, ¿vale? En las neuronas, también el corazón, bueno, el cerebro, digamos, por peso, tal, bueno, va, por lo que sea, demanda mucha energía. El sistema inmunitario no. Es bastante, demanda poca, vamos, gasta poca, en este aspecto. Pero cuando hay infección va a demandar mucha. Entonces, es muy importante estar preparado para ello, o sea, tener un buen soporte energético ahí y tener ahí bastante preparadas las mitocondrias. Si tienes, empieza cualquier infección, que las mitocondrias funcionen bien, si empiezan en función y cualquier infección, y no tienes una buena preparación mitocondrial, o sea, las mitocondrias están disfuncionales, no funcionan bien, incluso a lo mejor no dan tanta energía y dan radicales libres, eso pues, todo esto tiene que ver con una infección y estamos tratando el terreno, ¿vale? Entonces, si quieres tratar el terreno, mitocondria, hay, no sé si son unas 250 tipos de enfermedades ya relacionadas con las mitocondrias, como el Parkinson, el Alzheimer, el cáncer, la diabetes. Y es muy normal, porque es que necesitamos energía. ¿Me comprende? Bueno, yo ya no quiero prolongar más este vídeo. Si tenéis cualquier duda, preguntadme, suscribiros al canal, porfa, darle al like porque me ayuda al canal. Pongo también un enlace por si alguien quiere contribuir, en un enlace de PayPal. Darse cuenta que esto es un trabajo y además estoy resumiendo mucho. Yo creo que te puede ser útil, ¿vale? Y cualquier comentario me lo puedes hacer, ¿de acuerdo? En resumen, hambre, frío, calor, deporte intensivo, todo esto, autofagia, salud global del cuerpo, la autofagia es como una reorganización de tu casa interna, de tu cuerpo. Y un reciclaje de, por ejemplo, las proteínas buena para la inmunidad y salud mitocondrial, que es muy importante tener saludables las mitocondrias. Así estamos tratando el terreno. Seguiré más con los vídeos del terreno para que tú, digamos, te des salud inmunitaria. Las medidas de precaución, de responsabilidad, de distanciamiento, de la mascarilla y todo el tema son totalmente compatible a esto, pero porfa, vamos a de está bien, pero no más medidas, más medidas, más medidas. Vamos a cuidar nuestro sistema inmunitario, ¿vale? Nuestro sistema inmunitario es un tesoro, es súper potente y tiene millones ahí de años de evolución. Venga, vamos a darles al terreno, vamos a darle al sistema inmunitario. ¿Qué te parece? ¿Vale? Venga.